¿no? Porque no puede haber ese desbalance de líquidos en nuestro cuerpo. Y lo mismo con los solutos, ¿no? Tanto con el sodio, con el potasio, con el cloro y otros electrolitos para que no haya trastornos en estos. ¿Qué más? Mira, por ejemplo, acá tenemos un bracito y un tensiómetro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Me quiere dar a entender la presión arterial, ¿no? La presión arterial. Muy bien, ¿y cómo es que el riñón llega, ¿no?, a regular la presión arterial? Fácil, ¿no? Dentro del riñón, como ya habrán visto el lunes también, hay una estructura que se llama, ¿no?, las células de la mácula o para tu yuxta glomerular, que van a activar lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y este sistema, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? El riñón lo que va a pasar es que va a captar que la presión arterial está disminuyendo, ¿no? Y si disminuye, lo que queremos es que, bueno, ¿no?, aumente tanto por el gasto cardíaco o por la resistencia vascular periférica, ¿no? Y en este caso, lo que va a hacer este sistema es aumentar el gasto cardíaco. ¿Y cómo lo hace? Lo que va a pasar es que va a empezar a reabsorber sodio, ¿no? Va a empezar a reabsorber sodio, 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 sodio. ¿Y por qué sodio, no? ¿Por qué sodio? ¿Por qué no potasio? ¿Por qué no, no sé, por qué no cloro o fósforo? Porque el sodio siempre va a ir juntito del agua, ¿ya? Sodio y agua son parejitas, siempre van juntitos. Donde vaya el sodio, va a ir el agua. Entonces, si vamos a reabsorber sodio, vamos a jalar también agua, ¿no? Y si jalamos agua, va a aumentar el gasto cardíaco, por lo tanto, también aumenta la presión arterial. Listo. Mira, ahora vemos acá un dibujito de un dedito con un glucómetro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el riñón también se va a encargar, en cierta parte, ¿no?, de sintetizar la glucosa, un proceso a lo que se llama gluconeogénesis. Y bueno, ¿en base a qué? En base a aminoácidos, pero no va a ser una síntesis de glucosa que se esté dando, por ejemplo, ahorita en mi cuerpo, ¿no? O ahorita en su cuerpo, de seguro acaban de almorzar. No. Solamente va a pasar cuando pasamos por un proceso de ayuno prolongado. Cuando no comemos por muchas horas, ya el riñón empieza a compensar esa probable hipoglucemia que podríamos hacernos por no consumir ningún alimento. Luego, ¿qué más va a hacer? Acá tenemos la escala de pH, ¿no? Porque el riñón lo que va a pasar es que va a ayudarnos tanto con la excreción, la reabsorción de ácidos, a mantener el pH dentro de sus valores normales. ¿Qué más? Y luego, ¿qué más? Aquí vemos a los eritrocitos, ¿no?, los glóbulos rojos. ¿Cómo es que el riñón tiene que ver con los glóbulos rojos? Tú dirás, ¿no? Fácil, ¿no? Porque el riñón va a producir una hormona que se llama la eritropoyetina, ¿no? Y eritropoyetina, mira, te suena, ¿no? Eritrocito, eritropoyetina, más o menos por ahí lo podemos relacionar. La eritropoyetina es una sustancia, ¿no?, que se va a generar en los riñones y que se va a ir, va a ir, va a ir a la médula ósea donde se producen los glóbulos rojos, o ¿no?, a las células madre hematopoyéticas, para que promuevan, ¿no?, la producción de estos glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica, ¿no?, su riñón ya no funciona, entonces no va a poder producir eritropoyetina. Y si no hay eritropoyetina, probablemente también los niveles de glóbulos rojos disminuyan, ¿no?, ocasionando un tipo de anemia. Es muy común ver anemia en este tipo de pacientes. Y por último, ¿no?, la regulación de la 1,25 de hidroxivitamina D3. Y tú dices, ¡ay, qué feo nombre!, ¿no? También se llama calcitriol, ¿no?, para un nombre más simple. ¿Y qué es esta sustancia, ¿no? Lo que va a pasar es que es nada más que la vitamina D activada, ¿no? Y que nos ayuda, ¿no?, como ven ahí, a un huesito, nos ayuda a la homeostasis del calcio, ¿no? El punto. Ya. La homeostasis del calcio, ¿cómo? Reabsorbiendo, ¿no? Absorbiendo el calcio, ¿no?, a través del nivel intestinal, y también ayuda al depósito de calcio en los huesos para que sean más fuertes, ¿no? Entonces, básicamente, esas son, ¿no?, las funciones del riñón. Y entonces, si hay un problema, ¿no?, hay un problema en el riñón deja de funcionar, se van a ver afectadas estas funciones. A ver, veo. Ya. Listo. A ver, sigamos. Ya. Y bueno, acá otras generalidades, ¿no? Vemos acá el riñón, su estructura y su componente principal, que es la nefrona, ¿no? ¿Qué es la nefrona? La nefrona es, ¿no?, la unidad funcional del riñón. ¿Qué quiere decir que sea la unidad funcional? Es aquella estructura, ¿no?, del riñón que se va a encargar de cumplir con la función más importante, ¿no?, que es la de filtrar, ¿no?, y formar la orina.
Hay alrededor de 800 a un, de 800.000 a 1 millón de nefronas, ¿no?, en nuestro cuerpo. Y un datito interesante es que a partir de los 40 años nosotros vamos perdiendo el 10% de nuestra cantidad total de nefronas cada 10 años. O sea, es decir, si yo llego a los 40 con un 100% de nefronas, ¿no?, a los 50 años ya no llegaré con ese 100%, llegaré con un 90%, ¿no? Quiere decir que van disminuyendo poco a poco. Ya. ¿Y por qué está conformado esta nefrona? Bueno, no, básicamente por dos estructuras. El glomérulo, que es esta estructura de acá, ¿no? Esta que acá se ve mucho más grande, que está conformada, ¿no?, por este vello de capilares, que está envuelto en una especie de manito, una especie de cápsula, ¿no?, la que vamos a llamar cápsula de Boom. La cápsula de Boom. Y luego de eso le va a seguir, que es el componente tubular, ¿no?, que es esta cosita amarilla que parece un gusanito, ¿no?, a la que se le llama contorneado, ¿no?, porque vemos que está así, medio envueltito como un fideo, ¿no?, que hay tanto proximal, ¿no?, mientras más cerca del glomérulo esté, luego sigue el asa de Henle y luego la parte distal, para terminar con el túbulo colector. Y ya. Ya está bien, gracias, Nicole. Entonces, ya sigamos con esto. Y bueno, ya. Vamos a borrar aquí un poco. Ya. Y bueno, la función que dijimos que tenía el riñón era la de formar la orina, ¿no? ¿Y cómo es que se forma esta orina? Va a constar, ¿no?, de cuatro pasos. Cuatro pasos. La filtración, la reabsorción, la secreción y excreción, ¿no? Primero vamos a empezar a explicar la filtración, ¿ya? En la filtración tenemos aquí, por ejemplo, a través de el glomérulo, ¿no? Vamos a tener una arteriola aferente que está llegando hacia el glomérulo y una arteriola eferente que sale del glomérulo, ¿no? Es decir, que el glomérulo tanto llega como sale sangre arterial, ¿no? ¿Y qué es lo que va a llegar junto con esa sangre arterial, ¿no? Bueno, todos los componentes que componen el sistema circulatorio, ¿no? Vemos acá, a ver, en la siguiente imagen nos va a ayudar más. Ya. Entonces acá ubiquémonos, a ver. Esto de acá va a ser el vaso sanguíneo, ¿no? El vaso sanguíneo, que es un vaso sanguíneo en especial, especializado en el riñón, ¿no?, que es un capilar fenestrado. ¿Y por qué se le llama fenestrado? Porque tiene aquí una especie de poros que va a permitir la salida de los elementos que nosotros queremos filtrar, ¿no? Luego, ¿qué sigue? La lámina basal. Y le continúan los podocitos. Estas tres estructuras que acabo de mencionar, ¿no? El endotelio de el capilar fenestrado, la membrana basal, ¿no?, y los podocitos forman parte del componente mecánico de la barrera de filtración. Componente mecánico de la barrera de filtración. ¿Y en qué nos va a ayudar? Por ejemplo, aquí en circulación, ¿qué vamos a tener? Elementos formes, ¿no? No sé, un eritrocito. Un eritrocito por aquí. Va a ir circulando en un eritrocito. Ah, tenemos un eritrocito. Luego, ¿qué más tenemos? Proteínas, ¿no? Pueden ser inmunoglobulinas, puede ser la albúmina, ¿no? La albúmina, ¿por qué? Porque es la más abundante en la circulación. Muy importante la albúmina. Ya, y también, ¿qué más tenemos? Solutos, ¿no? Sodio, potasio y los elementos de desecho, ¿no? Por ejemplo, la creatinina. La creatinina, que son mucho más pequeños. Entonces, a ver, teniendo en cuenta de que los capilares tienen estos poros, ¿no? Estos poros que acabo de mencionar, estos poros. ¿Creen que, por ejemplo, el eritrocito, que es bastante grande, va a pasar por estos poros? Nuestros poros normalmente tienen un tamaño de 80 a 100 nanómetros, ¿no? Son muy pequeñitos, ¿no? Los eritrocitos no van a poder pasar por ahí, ¿no? Entonces, ellos no pasan la barrera de filtración. Los eritrocitos no van a poder pasar por ahí. Luego, ¿qué más? Los solutos, por ejemplo, el sodio, el potasio, los productos de desecho son más pequeños, entonces ellos sí van a poder pasar por acá y van a atravesar los pocitos, ¿no?, y se van a filtrar. Pero tenemos acá las proteínas, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, las inmunoglobulinas o la albúmina, ¿no? Estas proteínas van a tener, si bien es cierto, diferentes tamaños, ¿no?, y algunas van a poder atravesar estas fenestraciones. Pero ¿qué va a pasar? Se van a encontrar con los podocitos. Y los podocitos son importantes porque van a formar parte de la barrera electrostática. Entonces, esta barrera electrostática se va a dar más que todo por las cargas negativas, ¿no? Las cargas negativas que van a tener los podocitos. Entonces, si los podocitos tienen cargas negativas y las proteínas también tienen cargas negativas,
Recordemos que negativo con negativo se va a repeler, ¿no? Se odian, como que se separan, no se pueden juntar. Entonces, eso es lo que va a evitar que las proteínas se lleguen a filtrar a través de la barrera de filtración. Entonces, así tenemos claro, más claro lo que es la filtración, ¿no? Ya. Entonces, luego de todo este proceso de filtración, cuando ya se filtraron los solutos, ¿no? Se dejaron de lado las proteínas y no, los productos de desecho también se han filtrado. Pasamos a los procesos de reabsorción y secreción que se van a dar a lo largo de los túbulos, ¿no? Lo contorneado proximal, la sábila Henle, como distal y túbulo colector. ¿Y en qué consiste, no? Bueno, acá muy simple. La reabsorción es cuando el contenido que en los túbulos pasa de nuevo a los capilares, ya sea porque el cuerpo los necesita, porque hay algún estímulo que los está reabsorbiendo, ¿no? Por ejemplo, con lo que expliqué, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Lo que va a pasar es que va a aumentar la reabsorción de sodio. Si yo tengo, por ejemplo, acá tengo 100 de sodio en el túbulo, tengo 100 moléculas de sodio, y acá en los capilares solo tengo, no sé, 50, ¿no? Y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a pasar es que el sodio va a pasar a reabsorberse, no va a pasar de los túbulos a los capilares. Eso es la reabsorción, simple, de los túbulos a los capilares. Y la secreción, que es al revés, ¿ya? Al revés, cuando pasa de los capilares a los túbulos. ¿Ya? Entonces van a haber sustancias que sí, ¿no? Que se van a reabsorber tanto parcial como totalmente, ¿no? Por ejemplo, el sodio y el cloro se van a reabsorber parcialmente, ¿no? O sea, quiere decir que se pueden reabsorber en un 50% y luego se vuelven a secretar y así, ¿no? Hasta lograr la homeostasis. Pero, por ejemplo, moléculas como la glucosa se filtran, no se pueden llegar a filtrar, pero se llegan a reabsorber completamente. Completamente, de nuevo se pasan a los capilares. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, nosotros no orinamos con glucosa, ¿no? Eso ya sería un problema patológico. Podría deberse a, por ejemplo, una diabetes, ¿no? Pero en condiciones normales, la glucosa lo que tiene que hacer es volver a la circulación. Listo, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto, ¿no? De la filtración, de lo que se ha filtrado, menos lo que se ha reabsorbido, porque esto regresa a circulación, ¿no? Más lo que se ha secretado nuevamente, nos va a dar el resultado, que es la excreción, ¿no? La formación de la orina. Entonces, ya, así sería. Listo, chicos. Si tienen alguna pregunta, igual lo ponen en el chat para que la podamos responder. Ya. A ver, ya, pasamos a la siguiente. Ver un ratito. Ya está. Ya. Y bueno, ya, entonces, este filtrado glomerular que había estado explicando hasta hace un momento, ¿no? Nos va a servir, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a calcular la tasa de filtración glomerular. ¿Y para qué es importante este dato, no? O sea, yo digo, ah, bueno, no, 125 mililitros por minuto, ya, pero ¿para qué me sirve? ¿No? Para saber si estoy orinando o si estoy filtrando la cantidad correcta de orina, ¿no? Para saber si es el valor adecuado que se tiene que filtrar normalmente. ¿Y cómo es que se llega a este valor, no? Comenzamos, por ejemplo, a ver desde algo simple, que es el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, que ya sabemos, ¿no? Es la cantidad de sangre que eyecta el corazón, que se bombea del corazón, en una unidad de tiempo, que sea en un minuto. Y esta cantidad es de 5 litros por minuto. De toda esta cantidad que pasa por la circulación en un minuto, tenemos que tener en cuenta de que no todos esos 5 litros van a pasar específicamente por el riñón. Solamente 1.200 mililitros van a pasar en un minuto, exclusivamente para el riñón, ¿no? Y a eso se le llama flujo sanguíneo renal. Y de este flujo sanguíneo renal, ¿todo se filtrará? No, ¿no? Porque sabemos que de la sangre se separa el hematocrito de lo que es el plasma sanguíneo, ¿no? Y lo que se filtra, ¿es el hematocrito o el plasma? ¿No? Ahí sabemos cuál es. El hematocrito no, porque ya sabemos que los eritrocitos no pueden pasar por la barrera de filtración, ¿no? Lo que se filtra es el plasma. Ya. Entonces, esa relación entre hematocrito y plasma usualmente va entre el 50% aproximadamente. Por eso es de que se divide, no sé, se corta, ¿no? Del flujo sanguíneo renal, solo la mitad es el flujo plasmático renal, ¿no? Entre 600 mililitros aproximadamente. Y de esto, solamente la quinta parte es la que se va a filtrar por el riñón.
Bueno, no, en este caso por la cápsula. Y esa cantidad, ¿no? Vendría a ser de 125 mililitros por minuto o también 180 litros por día. Pero no, por ejemplo, no orinamos 180 litros al día, ¿no? Eso sería lo más. Solo orinamos el 1 o el 2%, ¿no? Menos, inclusive. Orinamos 1 litro o 2 a veces, dependiendo de la cantidad de agua que tomemos. Pero no 180 litros, ¿no? Y eso, bueno, ¿no? Debido a los procesos de reabsorción y secreción que ya habíamos estudiado, solamente se llega a orinar 1 litro. Y listo. Y acá un poco sobre cómo se regula este filtrado glomerular, ¿no? Porque puede disminuir o puede aumentar dependiendo de dos cosas importantes, ¿no? De la vasoconstricción o la vasodilatación, tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente. A ver, veamos. Imaginemos que esto es un cañito que está conectado a una manguera, ¿ya? Una manguera que, bueno, lo tenemos acá, y esta es la parte inicial de la manguera va a ser la arteriola aferente, y la parte final de la manguera, la arteriola eferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo agarro mi manguera, ¿no? La agarro, y presiono la parte inicial, o sea, por donde comienza la manguera, ¿el líquido que va a estar pasando por ahí va a ser menos o va a ser más? No sé qué creen que va a ser. Menos, ¿no? O sea, va a pasar menos líquido. Y si pasa menos líquido, o sea, menos flujo sanguíneo, lo que va a pasar es que aquí va a disminuir la presión, en este caso la presión glomerular, ¿no? Si disminuye la presión glomerular, va a disminuir también el filtrado glomerular, o sea, no va a haber suficiente presión como para que se filtre, ¿no? Exacto, nadie, se va a disminuir, ¿no? El filtrado glomerular. Y ahora, ¿qué pasa si es contrario, ¿no? Si yo en vez de vasoconstringir, o sea, de apretar la manguera por delante, la amplío, amplío el flujo, como que la abro más para que entre más agua, como en el caso de aquí, ¿no? Si la abro más, quiere decir que va a pasar más flujo, ¿no? Y si pasa más flujo, entonces acá van a aumentar las presiones, ¿no? Por todos los productos que contiene, la concótica, la hidrostática, que ya ustedes más o menos conocen, aumenta, y entonces también va a aumentar la filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, así tenemos estos dos casitos. Y ahora, ¿qué pasa si agarramos la parte final de la manguera? O sea, ya no al inicio, sino al final. Si al final lo vasoconstringes, esto es mi manguera, como en el caso de acá, ¿no? Es esto, por acá está pasando el agua o la sangre, ¿no? Pero imaginemos que es una manguera, por ahí pasa el agua. El agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Y acá hay un tapón o algo, algo, estoy pisando la manguera, estoy comprimiendo. ¿Y qué va a pasar? El líquido que estaba pasando por acá se va a estancar acá, ¿no? Y si se estanca acá, aumenta la presión. Eso es favorable, ¿no? Porque va a aumentar la filtración glomerular, ¿no? Pero si en vez de eso lo que hago es dilatar, ¿no? Abrir más la manguera por detrás, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Que salga más agua por ahí, ¿no? Que salga más agua por acá. El agua llega, 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 llega. Pero acá hay está más grande, el agujero está más grande, ¿no? Entonces, se escapa el agua por acá. Y acá vendría a disminuirse la presión, por lo tanto, la filtración glomerular también disminuye, ¿no? Entonces, más o menos usemos la lógica. Imaginemos la manguera en nuestras cabezas y ya dijimos, sí, bueno, si vasoconstriño, entonces disminuye. Si vasodilato, aumenta, ¿no? Porque dependiendo, vasoconstriño, disminuye el flujo, si vasodilato, aumenta el flujo. ¿Ya? Así, así de simple, chicos. Pero siempre teniendo en cuenta dónde nos ubicamos, ¿no? Siempre, si es al inicio o si es al final. ¿Ya? Vale. ¿Qué slide? A ver, la de la filtración glomerular o la anterior. Supongo que es la de la filtración. Sí, ya. A ver, vamos a volver a explicar. A ver, para que puedan tenerlo claro. Ya, como les dije, acá tienen a la manguerita, ¿no? Imaginen que es una manguera. Esto de acá es la arteriola aferente, o sea, la que está llegando al glomérulo. Y esta de acá es la arteriola eferente, la que va a sacar la sangre que está en el glomérulo, ¿no? Entonces, si la imaginamos como una manguerita, bueno, como una manguerita. Les mencioné, ¿no? Si yo agarro mi manguera y la aprieto al inicio, yo la aprieto, ¿va a pasar más sangre, o sea, más líquido o menos? ¿Qué crees tú? ¿Qué va a pasar más o menos? Va a pasar menos, ¿no? Porque estoy ocluyendo el flujo, o sea, lo estoy como que disminuyendo, entonces va a pasar menos líquido. Y si pasa menos líquido, o sea, supongamos que hay menos líquido, ¿no? Menos flujo sanguíneo. No hay menos flujo sanguíneo, entonces la presión, bueno, no sabemos que la sangre tiene diferentes presiones, ¿no? La presión hidrostática, la presión. Ya, acá. Si hay menos líquido, hay menos presión, entonces la presión glomerular disminuye. Y si disminuye, va a haber menos filtrado glomerular. Siempre ten en cuenta que la presión glomerular
va a ser igual, o sea, va a ser directamente proporcional a lo que es la filtración glomerular. Filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, ya, sí. Entonces, si disminuyo, disminuye el flujo, entonces disminuye la filtración glomerular, ¿no? Pero si a la manguera, por ejemplo, en la manguera, en la aferente, ¿no? O sea, en la parte inicial de la manguera, en vez de disminuir, agrando el diámetro, ¿no? Como que lo agrando el hueco, va a pasar más líquido, ¿no? Va a pasar más líquido, más líquido, más líquido. Es como si abriera un caño, lo abriera más. Entonces pasa más líquido y eso, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión glomerular, por lo tanto aumenta la filtración glomerular. ¿Listo? Ya. Eso es con aferente. Entonces, ahora imaginemos nuestra manguerita, pero ya no apretando al inicio, sino apretando al final. O sea, la manguerita por aquí pasa el agua, ¿no? Está pasando, está pasando, está pasando, está pasando. Y, oh, hay algo que está ocluyendo, ¿no? Algo que está constriñendo, que está impidiendo el paso. Entonces el agua como que se empieza a acumular, el flujo sanguíneo empieza a acumularse y empieza a aumentar la presión glomerular. Y si aumenta la presión glomerular, también aumenta la filtración glomerular, ¿no? Y en caso contrario, ¿qué pasa en caso contrario? Si yo más bien, en vez de ocluir el paso, lo agrando, lo agrando. Entonces el agua va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Y acá hay algo más grande que me permite el mejor paso, entonces va a pasar más por acá. Va a pasar más por acá, va a pasar más por acá y ya no va a haber mucho aquí, ¿no? En el glomerulo ya no va a haber mucho, entonces disminuye la presión glomerular y también disminuye la filtración. O sea, si hay menos presión en el glomerulo, va a filtrarse menos, obviamente. Imagínate que solamente hay líquido, ¿no? Si hay menos líquido, no va a haber que filtrar. Si hay más líquido, voy a tener que filtrar, ¿no? Ya. No sé si así está más claro. Me confirma, si no, para explicarlo de nuevo, a ver. Sí, o sea, cuando la arteriola eferente está dilatada, la sangre ya no se va a filtrar mucho por el glomérulo, ¿verdad? Porque es como que tengo mi manguera, pero tengo un hueco por donde se pasa más agua, más agua, más agua. Entonces, donde debería estar, no, porque se va a ir por donde va a haber. O sea, claro, si estoy dilatando esto, ¿no? Entonces, el agua, en vez de estar aquí, de concentrarse aquí en el glomérulo, va a escaparse, ¿no? Va a salir simplemente por la arteriola diferente y seguir su camino. Seguir su camino, seguir su camino. Entonces, disminuye acá, ¿no? Disminuye. No vas a tener como que el líquido que filtrar, entonces disminuye la filtración glomerular, ¿no? Es una manera simple de explicarlo, ¿no? Porque en sí son juego de presiones, ¿no? Pero Y recuerda. eso que se va al glomérulo es lo que se va a ir por el sistema de los túbulos, ¿no? A reabsorber o filtrar, ¿no? Claro. Estos son los túbulos, ¿no? Aquí se va a filtrar. O sea, esto que sale por acá, la filtración glomerular, vendría a ser como que la orina que ya se va a ir a reabsorberse o a secretarse, ¿no? En los túbulos. Esto que sale por acá simplemente regresa a la circulación. Circulación. Sí, muy bien. Ya, ya, gracias. Ya, listo. Entonces, continuamos. A ver. Ya. Entonces, una vez ya claro con esos puntos, si tienen alguna pregunta, díganla ahora, ¿no? Antes de pasar a insuficiencia renal. Ya, vamos a explicar un poco sobre la patología ya, que es la insuficiencia renal aguda. Entonces, aquí siempre hay que ser bastante lógico, ¿no? Por ejemplo, desde el nombre más o menos estamos pensando en qué se puede tratar. No, me dicen insuficiencia renal. Ya, bacán, yo digo insuficiencia renal. Insuficiencia es que ya no está funcionando, ¿no? O que algo está mal con el riñón. Entonces, ahí sabemos de que la función del riñón no está bien, ¿no? ¿Y qué es aguda? Recordamos lo del significado de agudo y crónico, ¿no? Agudo es algo temprano, algo rápido, algo que pasa así. En cambio, lo crónico es algo que va progresivo, que es más lento, que demora mucho tiempo, ¿no? Entonces, insuficiencia renal aguda, lo que nos quiere decir en simples palabras o en otras palabras, es el cese súbito, así, de la función renal, ¿no? Por eso se llama agudo. ¿Cuál es la diferencia, no? En comparación, por ejemplo, a la insuficiencia renal crónica, es que la aguda es reversible, es decir, si encontramos la causa y la tratamos, va a poder retomar a su función normal y que dura menos. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, recordemos, ¿no? La función del riñón, ¿cuál era? Filtrar la sangre.
¿Mediante qué proceso? ¿No? La filtración y teniendo en cuenta los valores de la filtración glomerular. Entonces, si esta filtración glomerular disminuye, se filtra lo que debería filtrarse, los desechos, el líquido, ¿no? Todo lo que está en circulación, ¿qué va a pasar? Si yo no estoy filtrando, ¿qué va a empezar a acumularse en el cuerpo? Lo que no debería, ¿no? Los desechos, ¿no? Entonces, va a empezar a aumentar los desechos nitrogenados, ¿no? Entre ellos la urea y la creatinina. La creatinina, ¿no? El más resaltante aquí, por eso está en negrita, porque nos va a indicar o va a ser este criterio diagnóstico para la insuficiencia renal. Luego, ¿qué más? Ya, ¿no? Entonces, los solutos también, ¿no? Si yo estoy filtrando solutos, 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 y deja de filtrarse, entonces empiezan a haber alteraciones electrolíticas, porque puede haber tal vez un aumento de potasio, un aumento del calcio, aumento del fósforo, del sodio, ¿no? Que van a empezar a generar sus complicaciones y manifestaciones clínicas, ¿no? Dependiendo de qué electrolito sea el que se eleve o el que se disminuya. Y luego también, ¿qué más? Van a haber trastornos ácido-base. ¿Por qué? Porque recordemos que el riñón también se encargaba de eso, ¿no? De regular el ácido base mediante la excreción o la reabsorción de lo que es los iones hidrógeno. Entonces, si ya no se están secretando, si ya no elimino iones hidrógenos porque simplemente mi riñón ya no funciona, empiezo a volverme más acidótico, ¿no? Hay más ácido en el cuerpo y se denomina, ¿no?, la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque está dado por el riñón. Si fuera en caso de pulmón, sería acidosis respiratoria, pero en este caso es el riñón, así que acidosis metabólica. Ya listo. Entonces, ¿qué criterio? O sea, ¿con qué criterios yo digo, ya, esta persona tiene insuficiencia renal aguda? En base a dos factores, ¿ya? Uno, la creatinina, pero no la creatinina, cualquier creatinina, ¿no? Es la creatinina sérica, es decir, la creatinina que está en la sangre, la creatinina que está en la circulación, no la creatinina que está en la orina, la creatinina de la sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? ¿En cuánto tendría que estar mi creatinina para yo decir tengo insuficiencia renal aguda? ¿No? Acá nos dice, tiene que ser mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas. ¿Ya? Y eso teniendo en cuenta los valores normales, ¿no? Por ejemplo, en hombres vas de 0.7 a 1.3 y en mujeres de 0.6 a 1.1. Pero aquí podemos redondearlo y decir, bueno, me acuerdo del 1, me acuerdo del 1, creatinina 1. ¿Ya? Si está mayor a 1, lo reviso, veo. Ah, ya, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Reviso mis criterios, digo, ah, mira, puede que sea. Pero teniendo en cuenta que es dentro de las 48 horas, no, nada, ni más ni menos, 48 horas. ¿Ya? O también podemos guiarnos de este otro parámetro que es que nuestra creatinina, ya, esto es, por ejemplo, si me saco ahorita el examen de creatinina y me sale un valor. Este es el instantáneo, ¿no? El primero es en 48 horas y este es el instantáneo. Pero el instantáneo es siempre y cuando el valor de la creatinina sea mayor o igual 1.5 veces el valor basal, ¿no? Pero para eso yo tendría que saber cuál era mi valor basal de creatinina, o sea, antes de estar enferma. Por ejemplo, si digamos que mi valor de creatinina era 1, ¿no? Y ahora está en 1.5 o 2. Yo digo, ah, bueno, puede que tenga insuficiencia renal aguda. Pero también tiene que cumplirse el valor de la diuresis, ¿no? Y diuresis, ¿qué es? La disminución de la orina, ¿no? De lo que excretamos, nada más. ¿Y por qué? Porque obviamente va a estar disminuida la filtración glomerular, entonces va a haber un problema, ¿no? De diuresis. ¿Y cuál es el parámetro? Que sea menor a 0.5 mililitros por kilo entre las 6 a primeras 12 horas, ¿no? Teniendo en cuenta siempre cuánto pesa el paciente que nos está consultando para esto. Entonces ya, bacán. Y para eso existe esta tablita, ¿no? Que ya nos clasifica dependiendo de los estadios, pero esto es algo que van a ver más adelante cuando lleven clínicas, ¿no? Acá acuérdense que hay aumento de creatinina y disminución de la excreción de orina. Va a haber poca orina y la creatinina sérica, la que está en circulación, va a estar aumentada. ¿Ya? A ver, digamos. Entonces, ya, esta insuficiencia renal aguda va a tener diferentes causas, ¿no? Que las han clasificado en tres. Ya, mira, primero, por ejemplo, acá, ¿qué nos está señalando? Esto de acá es la arteria renal, ¿no? Entonces, van a haber etiologías de característica o de origen prerrenal. ¿Y qué nos quiere decir prerrenal? ¿Qué es antes de llegar al riñón? O sea, el problema no está en el riñón y tampoco está después, está
antes. ¿Y qué es lo que llega? ¿Qué es lo que llega al riñón? O sea, lo que está antes es la circulación, ¿no? Entonces, cuando encontremos una disminución del volumen circulante efectivo, o sea, del volumen que llega al riñón, está disminuido, ah, ya, pienso en una que puede ser una etiología prerrenal. Y más aún, ¿por qué? Porque es el 70% de las causas. O sea, si me llega un paciente con ira, es 70% probable de que sea prerrenal, ¿no? ¿Y por qué puede disminuir el volumen circulante efectivo, ¿no? O sea, ¿por qué puede disminuir? Porque hay disminución del gasto cardíaco. O sea, puede ser por una hemorragia, por una, por problemas hipovolémicos, que ya más adelante vamos a explicar. ¿Qué más tenemos acá? Este de acá que está señalando el parénquima renal, el propio riñón, ¿ya? Entonces, acá lo que va a pasar es que es la segunda cosa, lo que es la insuficiencia renal aguda, está en un 25%. Y nos dice intrarrenal. Intrarrenal que nos quiere decir que está dentro del riñón, ¿no? El problema es en el riñón. Y entonces va a comprometer las estructuras parenquimales, ya sean los vasos que están dentro, el mismo glomérulo, ¿no? Pueden causar diferentes glomerulopatías, el intersticio o los túbulos. Y lo pongo en rojito los túbulos porque son los que más se afectan. De todos estos componentes del riñón, los túbulos son los más afectados. Entonces, acuérdense de eso. Y por último, la posrenal. La posrenal, no, nos dice su nombre también, ¿no? Después del riñón. Y después del riñón, ¿qué hay? Los uréteres, la vejiga, la uretra, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede causar que disminuya la orina que tenga que ver con los uréteres? Facilito, ¿no? Que haya un cálculo. Un cálculo no pasa a la orina. Entonces, va a haber diuresis, ¿no? Y todos los productos desechos se van a empezar a acumular, se van a empezar a acumular y va a ocasionar la insuficiencia renal. Ya. Luego, ¿no? Tanto ureteral como uretral, vamos a pasar a explicar. Luego, hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo claro, chicos? Para pasar a explicar prerrenal. Entonces, para ya profundizar más en lo que son causas prerrenales, ya sabemos que es por una disminución del volumen circulante efectivo. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Aquí el problema es que va a haber una hipoperfusión renal. ¿Ya? La hipoperfusión renal, ¿qué me quiere decir hipoperfusión? Que va a haber una disminución del oxígeno que entra al tejido. Y si no hay oxígeno en el tejido, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a producirse isquemia, ¿no? El tejido se va a empezar a morir, se va a empezar a necrosar. Por lo tanto, va a perder su función, obviamente, ¿no? ¿Y cómo se mide esa hipoperfusión? Si disminuye la presión arterial media. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es la presión arterial media? Miren, vamos a explicarlo aquí antes de pasar a explicar. No. Para explicar la presión arterial media, bueno, ya empezamos por, primero, ¿qué es la presión arterial, ¿no? La presión arterial va a ser dada por dos factores, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, este gasto cardíaco, ¿qué es? ¿No? Ya expliqué, es más o menos el volumen que se inyecta el corazón por unidad de tiempo. Son más o menos 5 litros. Ya. Entonces, estos 5 litros, ¿cómo es que están dados? El gasto cardíaco, ¿quién lo define? ¿Quién me da el gasto cardíaco? El volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Ya? El volumen sistólico, ya saben que es la cantidad de mililitros que sale a la cavidad del corazón. Y la frecuencia cardíaca, obviamente, ¿no? La cantidad de latidos que produce en un minuto, ¿no? Y ya. Pero, ¿cómo nos sirve esto? O sea, ¿para qué nos sirve, no? Por ejemplo, si yo estoy caminando por la calle y ¡plum! Me atropello un carro. Me atropello un carro y tengo un montón de heridas y empiezo a desangrarme, 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 desangrarme. ¿Qué va a pasar? Mi volumen sistólico, ¿no? Mi sangre primero va a disminuir porque obviamente estoy perdiendo sangre. Imaginemos que pierdo 1 litro de sangre. El volumen sistólico, la cantidad de sangre que sale de mi corazón, va también a estar disminuida. Entonces, el volumen sistólico va a disminuirse. Y si el volumen sistólico disminuye, va a disminuir también el gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Si disminuye uno, disminuye el otro. ¿Ya? Entonces, ya, va acá. Entonces, así también podemos explicar esto de la ira, ¿no? Porque si disminuye el gasto cardíaco, también, ¿qué va a pasar? Es directamente proporcional ¿a quién? A la presión arterial. Entonces, si disminuye mi gasto cardíaco, disminuye mi presión arterial. Ya, ahora, otro mecanismo, la resistencia vascular periférica. ¿Qué es la resistencia vascular periférica? Es
bueno, ¿no? Como su nombre dice, la resistencia que hay para el paso de la circulación, ¿no? Por los vasos, bueno, acá en este caso más que todo por las arterias. Ya, y va a constar de dos cosas, ¿no? De la vasoconstricción y la vasodilatación. Ya, imaginemos que tengo de nuevo mi manguera. Ya, mi manguera. Si yo la vasoconstriño, si yo la aprieto, voy a necesitar, para que pase con la misma cantidad de agua, voy a necesitar más presión, ¿no? Más fuerza. Entonces, esa fuerza, esa resistencia que tengo que vencer para que la sangre pase por esa arteria que está disminuida en diámetro, va a ser mayor, ¿no? Entonces, a menor diámetro de la arteria del vaso, va a haber más resistencia, ¿no? Más resistencia, porque necesito más fuerza para que pase. No, pero ¿qué pasa si se vasodilata? Si se vasodilata, va a aumentar, ¿no? Va a aumentar el orificio por donde va a pasar la sangre. Entonces, voy a necesitar menos o más fuerza. Si es más grande, yo creo que pasa con más facilidad. Entonces, necesito menos fuerza, ¿no? Entonces, a mayor diámetro, como que a mayor diámetro de las arterias, va a ser menor la resistencia vascular periférica, menor. Ya, entonces, si hay una vasodilatación y disminuye mi resistencia vascular periférica, va a disminuir también la presión arterial. Ya. Pero, ok, ya, bacán. ¿Y qué es la presión arterial media entonces? Es, ¿no? Es la presión arterial que va a estar dada por esta formulita, ¿no? Es la presión sistólica, más dos veces la diastólica sobre tres. Ya. Y nos va a dar un valor. No, pero si este valor, ojito, si es menor a 60, y acá está, lo siento, o sea, acá es menor, ya, si es menor a 60, menor a 60, nos está indicando que la perfusión en tejidos es pobre, es baja, es hipoperfusión, ¿no? Entonces, así estamos explicando más o menos cómo es que se puede dar la causa prerrenal en la insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque hay una hipoperfusión, es decir, una disminución de la presión arterial media, que bueno, está dada tanto por una disminución del gasto cardíaco como una disminución de la resistencia vascular periférica. Claro, lo vuelvo a explicar. Mira, a ver, como te mencioné aquí, a ver, vamos a borrar un ratito. Y ya. Resistencia, ¿no? Cuando tú escuchas resistencia, más o menos, ¿en qué piensas? En una fuerza que tengo que vencer. Vascular, ¿no? Vascular, para que la sangre pase por los vasos, ¿no? Entonces, como te dije, imaginemos que tengo de nuevo una manguera, ya bacán, esta es mi manguera de ese tamaño, por ahí está pasando la sangre. Pero, ¿qué pasa si yo vasoconstriño, si yo disminuyo, si yo aprieto más la manguera? La sangre, para que pase con la misma cantidad de fuerza, voy a necesitar, o sea, con la misma cantidad como normalmente lo hacía. Voy a necesitar más fuerza, ¿no? Más fuerza, más presión. Entonces va a ser más resistente al paso de sangre. ¿Me entiendes? Entonces, a menor diámetro, mayor resistencia. ¿Por qué? Porque si hay menor diámetro, voy a necesitar más fuerza para que pase la sangre. En cambio, si se produce una vasodilatación, es decir, si yo agarro mi manguera, que más o menos es así, y la abro más, o sea, me da una manguera toda así, la fuerza con la que va a pasar la sangre va a ser menos, ¿no? Porque obviamente está más grande el hueco, entonces va a ser rapidito, no voy a necesitar hacer tanto esfuerzo para que la sangre pase por ahí. Entonces, como te dije, si el diámetro es menor, si el agujero es menor, ¿no? Por donde pasa la sangre, va a haber más resistencia. Voy a necesitar más fuerza, más resistencia. ¿Ya? Acuérdate de eso. Resistencia, más resistencia. Y el diámetro, vamos a ponerlo, diámetro de M. Disminuye, necesito más fuerza, más resistencia. Pero si el diámetro es mayor, o sea, hasta el diámetro, veo que el agujero ha crecido más, o sea, tengo más espacio, más de entrar, ¿no? Entonces, la fuerza con la que va a pasar la sangre por ahí no va a ser la misma fuerza de presión, ¿no? O sea, la cantidad de fuerza es menor. Entonces, si el diámetro se agranda, si el diámetro se agranda, voy a necesitar menos fuerza, es decir, menos resistencia. Ya, es indirectamente proporcional.
Ya. Siempre pensando en el ejemplo de la manguerita, creo que es algo que ayuda bastante, ¿no? Si yo aprieto más, necesito más fuerza, pero si yo dejo un espacio más grande, va a pasar normal, ¿no? Necesito menos fuerza, menos esfuerzo, pero si es más pequeño, más fuerza, más fuerza. ¿Ya? ¿Así te quedó más claro o deseas que lo repita? Sí, por ejemplo, no, normalmente la resistencia vascular periférica, ¿cómo es? ¿Es los vasos paran vasoconstriñidos o vasodilatados? Eso va a depender, claro, sí, no, eso va a depender de la presión arterial y de otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Imaginemos que mi gasto cardíaco disminuye, ¿no? O sea, tengo una hemorragia y estoy perdiendo sangre, entonces mi gasto cardíaco disminuye. ¿Qué voy a necesitar ahí? Si yo quiero que mi presión arterial suba, porque obviamente ya está bajando por el gasto cardíaco, yo quiero que suba, voy a necesitar que mis vasos se vaso que se constriñan, ¿no? Que se constriñan para aumentar la resistencia vascular periférica y así también aumentar mi presión arterial como un mecanismo compensatorio, ¿no? Normalmente, como te digo, depende de en qué estado nos encontremos. Por ejemplo, cuando se activa el simpático, también se vasoconstriñe y eso hace que aumente nuestra presión arterial, ¿me entiendes? Pero si estamos en un proceso, por ejemplo, de inflamación, ¿ya? Cuando hay inflamación, se empiezan a liberar sustancias que vasodilatan bueno, los vasos, ¿no? Valga la redundancia. Y empiezan a hacer este proceso de aquí. Proceso de aquí. Son mecanismos, ¿no? Que van a ayudar a compensar lo que es la presión arterial, ¿no? A eso se refiere todo. Es un proceso compensatorio. Ya. Ya, gracias, Ángel. Ya, entonces ya listo. Ya, entonces de acá no se olviden lo de la presión arterial media, que eso es lo que nos va a ayudar a entender un poco más la ira prerrenal. Ya, entonces acá tenemos lo que les estaba explicando. La prerrenal, ¿no? Puede darse, es por una disminución de la presión arterial media, ¿no? Porque hay una hipoperfusión renal, es decir, el oxígeno no va a pasar a los tejidos, va a haber muy poco oxígeno, entonces va a empezar a entrar en isquemia, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué puede pasar eso? Uno, por una disminución del gasto cardíaco. A ver, vamos a ponerle aquí la flechita para que se vea. Disminución del gasto cardíaco. Acá. ¿Ya? ¿Por qué más se puede dar? ¿Por una vasodilatación sistémica o una vasoconstricción renal? ¿Ya? Empezamos por la disminución del gasto cardíaco. Aquí tenemos que puede ser por dos, ¿no? Por dos causas. Hipovolémicas o por una disminución del volumen circulante. Primero por las hipovolémicas, que bueno, las veo un poco más fácil, ¿no? Pueden ser por hemorragias o por deshidratación. Como ya expliqué, puedo, no sé, a ver, estoy cocinando ahí y ¡plup!, me corto una arteria de casualidad, ¿no? Empiezo a sangrar, empiezo a sangrar, empiezo a sangrar y obviamente mi gasto cardíaco disminuye, ¿no? Y como ya habíamos dicho, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por el vascular periférico. Ya, entonces, en este caso, ¿qué está pasando? En las hemorragias está disminuyendo mi gasto cardíaco, ¿no? Porque estoy perdiendo sangre. Entonces, disminuye mi presión arterial, que me podría llevar a una disminución de la presión arterial media, que ocasiona, ¿no? La ira prerrenal, porque va a llegar menos volumen al riñón, menos volumen de sangre al riñón. ¿Qué más? Cuando estoy con muchas diarreas, ¿no? Me comí un poco de pollo ahí en la calle soleado. Empiezo diarreas, hago 10 diarreas, 20 diarreas al día. Entonces, pierdo líquidos. Pierdo líquidos, entonces eso nos lleva a una disminución del gasto cardíaco, por lo tanto, una disminución de la presión arterial. Lo mismo con los vómitos, ¿no? ¿Qué más? Los pacientes que son poliúricos, ¿no? Poliúricos quiere decir que van al baño con una mayor frecuencia. Si nosotros acostumbramos a ir, no sé, a ver, 3 veces al baño, los poliúricos van el doble o el triple, van 10 veces al baño, ¿no? Y esto es debido a diferentes patologías, ¿no? Puede ser por cetoacidosis diabética, diabetes insípida o por el uso de diuréticos que van a llevar a estas personas, ¿no? A orinar con mucha más frecuencia. Y esa constante excreción de líquidos puede llevarlos, ¿no? A una disminución de su gasto cardíaco, por lo tanto, también de la presión. Ya. ¿Qué más?
Luego nos dicen una disminución del volumen circulante efectivo, ¿ya? Eso, ¿qué nos quiere decir? ¿No? Recuerden que el volumen circulante efectivo es ese aquel que llega al riñón, ¿no? Que llega efectivo en este caso al riñón, porque estamos hablando del riñoncito, ¿no? Entonces, ¿debido a qué causas? Puede ser por una cirrosis, debido a una hipertensión portal o una insuficiencia cardíaca. Y aquí puse el ejemplo de cirrosis como para que lo entiendan, pero vamos a explicarlo así bastante general. Cuando tenemos un paciente cirrótico, lo que va a pasar es que la estructura del parénquima hepático va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que tenemos al hígado cirrótico, ¿no? Todo granuloso, fibrosado, ¿no? Y esta forma que obtiene, ¿no? Luego de la cirrosis, va a ser de que la circulación que llegaba ahí no sea buena, ¿no? Y empiece a acumularse antes, en los vasos sanguíneos que llegaban ahí. ¿Quiénes llegaban ahí? La circulación portal, ¿no? Entonces, ese flujo sanguíneo que llegaba al hígado va a empezar a acumularse, ¿no? En la circulación portal. Y si se empieza a acumular, lo que va a pasar es que estos vasos de la circulación portal se van a empezar a vasodilatar, ¿no? Para poder albergar todo ese volumen de sangre que se está quedando ahí, o se van a empezar a agrandar. ¿Y mediante qué sustancia? Porque los vasos sanguíneos necesitan sustancias químicas para tanto vasoconstringirse como vasodilatarse, ¿ya? Y uno de los potentes vasodilatadores del cuerpo es el óxido nítrico. Entonces, van a empezar a producir óxido nítrico para que se agrande, se agrande, se agrande, se agrande, se agrande, se agrande, ¿ya? Pero el problema es que este óxido nítrico no solo se queda en la circulación portal, ¿no? Sino que también va a otras partes del cuerpo empezando a vasodilatar el resto de los vasos, ¿no? Ya. Esta vasodilatación, recordamos, ¿no? Recordemos. Si hay una vasodilatación, ¿qué va a haber? Una disminución de la resistencia vascular periférica. Porque recuerden, mientras más grande el agujero, menos fuerza, ¿ya? Menos fuerza. Entonces, si necesito menos fuerza, hay menos resistencia vascular periférica y por lo tanto puede bajar mi presión arterial, ¿no? Y ya, entonces el cuerpo lo capta así, ¿no? Como una disminución de la presión arterial y aparte que puede estar hipovolémico porque la sangre como que se queda solamente en la circulación portal, ¿no? Entonces el cuerpo va a empezar a reaccionar y va a decir, no, tengo que compensar esto, ¿no? Tengo que hacer que la presión arterial suba. ¿Y cómo lo hace? Acá menciona tres mecanismos, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya mencioné, que ¿qué hace? Absorbe sodio. Y si absorbe sodio, ¿quién iba siempre con el sodio? El que iba juntito al sodio por toda la vida es el agua, ¿no? Y si reabsorbo más agua, más agua, más agua, no estoy excretando, estoy reabsorbiendo, 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 entonces aumenta mi gasto cardíaco. Vamos a ponerlo otro color para que sea compensatorio. Como compensatorio, aumentar el gasto cardíaco por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego, ¿qué más? Se activa el simpático, el sistema nervioso simpático. ¿Y qué hacía este? Vasoconstringir. Entonces va a empezar a vasoconstringir los otros vasos, ¿no? Y va a empezar a aumentar la resistencia vascular periférica. Y aparte de eso, activa la hormona antidiurética. ¿Ya? La hormona antidiurética, su nombre, mira, bien, antidiurética, ¿no? O sea, antidiuresis, no diuresis, no orina, ¿ya? Va a inhibir la producción de orina. Y si inhibo la producción de orina, no voy a excretar los desechos, ¿no? No voy a botar el líquido, por lo tanto, voy a empezarme a acumularme de tanto agua como desechos, como electrolitos, y voy a empezar a. No, y eso es aumentar también el gasto cardíaco. Ya. Entonces, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos compensatorios que hace el cuerpo. ¿Y todo esto qué va a llevar? Vasoconstricción renal. Y recordemos, ¿recuerdan la manguerita, ¿no? Si se vasoconstriñe. Y acá está el glomérulo, ¿no? Si se vasoconstriñe, va a pasar menos o más flujo renal. La sangre que va a llegar al glomérulo va a ser menos o más. Si acá está vasoconstriñido ahí. Una cosa que se está vasoconstriñendo. Menos, ¿no? Menos. Entonces, como hay menos, va a haber menos presión glomerular y también menos filtración glomerular. Filtración glomerular. Ya, entonces, como hay menos filtración glomerular, entonces ya, ahí, ¿qué es eso?
Injuria renal aguda, ¿no? Injuria renal aguda. Entonces, de esa forma se da, ¿no? Mediante un proceso de cirrosis, el daño al riñón, llamado también síndrome hepatorrenal. O sea, daño en riñón debido a un problema hepático. Ya, listo. Y luego, otra causa, ¿no?, de las prerrenales es la vasodilatación sistémica. Acá más que todo por procesos de sepsis o bueno, ¿no? Sepsis por shock séptico o por anafilaxis. Es eso, ¿no? Es cuando hay un compromiso sistémico, o sea, de todo el cuerpo, cuando hay, por ejemplo, una infección por bacterias, ¿no? O una intoxicación. Me comí, no sé, camarones, ¿no? Y eso generó una intoxicación en mi cuerpo que llevó a que se produzcan diferentes sustancias que van a producir lo siguiente, ¿no? ¿Qué va a pasar en la sepsis? Lo que va a pasar es que primero va a empezar a producirse mucho óxido nítrico, ¿ya? Y el óxido nítrico que era un vasodilatante, ¿no? Y si ese vaso dilata, entonces el flujo sanguíneo circulante efectivo va a disminuir, ¿no?, por la vasodilatación. Ya, aparte de eso, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Va a aumentar la permeabilidad de los vasos. ¿Cómo? Porque van a empezar a liberarse sustancias inflamatorias, sustancias que, las sustancias inflamatorias que hacen daño al endotelio, ¿no? Entonces, muy aparte de eso, imaginemos que este es el tejido, ¿no? Acá está el tejido, acá tenemos el tejido, al intersticio, por así decirlo, ¿no? Y esto de acá, esto que está aquí, es el capilar, ¿no? Esto es el capilar, y estos son los endotelios. Ya. Imaginemos que tengo un shock séptico por, no sé, una bacteria. Una bacteria está feliz ahí colonizando mi cuerpo. Ya. Entonces, lo que va a pasar es que va a aumentar la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Este espacio que hay entre endotelio y endotelio va a empezar, bueno, en palabras simples, como que a darle paso ¿a quién? A los leucocitos, ¿no? Los glóbulos blancos, para que puedan, ¿qué? Ir hacia donde está la bacteria y empezar a atacarla, ¿no? Pero no solamente van a salir glóbulos blancos, ¿no? También va a salir el líquido, la sangre, el líquido, el plasma. Y se va a acumular en los tejidos, ¿no? Y en vez de estar entonces en la circulación, va a estar en los tejidos, ¿no? Y eso quiere decir que va a disminuir el flujo que va a llegar al riñón y por lo tanto va a haber menos filtración glomerular. Ya, y por último, la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que bueno, puede formar coágulos, trombos, que también van a formar o van a obstruir el paso de la circulación. Y ya. Y esto porque, o sea, dirán, pero se parece al mecanismo anterior, ¿no? O sea, se parece a lo que ya hemos visto con la cirrosis, que también hay una vasodilatación, ¿no? O con las hipovolemias, que también hay una disminución del gasto cardíaco. La diferencia aquí es que, por ejemplo, esos pacientes de aquí con vasodilatación sistémica sí están llenos de agua. En cambio, en la hipovolemia les falta como que volumen circulante, ¿no? En cambio, en la vasodilatación están llenos de agua, sí, pero ¿dónde está esa agua? No está en la circulación, está en los tejidos. Entonces, ahí está la diferencia. Y por último, ya, para pasar rapidito, mediante la vasoconstricción renal, ¿ya? Y eso es mediante fármacos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los AINES, ¿no? Ejemplos de AINES, naproxeno, ¿no? Alguna vez seguro han tomado un ibuprofeno cuando les ha dolido algo. Y los otros fármacos que están involucrados aquí son los IECAs y los ARAs. Ya, estos IECAs son, estos medicamentos son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya, entonces, primero los AINES, algo simple, ¿no? Los AINES lo que va a hacer es que va a inhibir mediante una vía de señalización, bueno, la ciclooxigenasa, que ya la van a ver cuando lleven fármaco, va a inhibir la prostaglandina E2, ¿no? Y la prostaglandina E2, ¿qué era? Era una sustancia que vasodilataba la arteriola aferente, pero si la inhibo, no va a haber quien la vasodilate, entonces puede llegar a vasoconstriñirse, ¿no? Y si se vasoconstriñía, va a haber menor flujo, por lo tanto, menor filtración glomerular. Y por otro lado, los IECAs, o los ARA2 que bloquean, ¿no?, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué van a hacer? Como dije, bloquear, ¿no? ¿Bloquean quién? A la angiotensina. ¿Y la angiotensina qué hacía? Constriñía, vasoconstriñía la arteriola eferente, pero si no está, si la bloqueé, entonces va a empezar a dilatarse, ¿no? Va a haber quién compense, quién diga, no, vasoconstriñe, se va a empezar a vasodilatar, y si se vasodilata, la sangre se va a empezar a ir por acá, ¿no? Se va a empezar a ir por acá,
y ya no va a haber en el glomérulo, por lo tanto, va a haber una disminución de la filtración glomerular también en este caso. Ya, ahora sí, ya, entonces ya acabamos con las prerrenales, ya acabamos con las prerrenales, ahora con las intrarrenales. Estas son un poco más fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hay varias causas, puede ser por daño en túbulos, glomérulo, intersticio o vasos sanguíneos, lo que más es más frecuente es el daño en los túbulos, ¿no? Si es en vasos sanguíneos, vasculitis. Si es en intersticio, puede ser por nefritis o intersticiales, o son temas que van a ver más adelante, o glomérulo, las glomerulopatías, las más frecuentes, ¿no? Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Pero lo que importa acá es la más frecuente, ¿no? Para que se vayan con la idea de que en los túbulos es el sitio más frecuente de lesión intrarrenal. ¿Y cuál es la enfermedad más frecuente aquí? La necrosis tubular aguda. ¿Y a qué nos suena eso, no? A que algo en los túbulos, las células de los túbulos están necrosando, ¿no? Se están necrosando, por lo tanto, dejan de cumplir su función y no van a ocasionar esta injuria renal aguda. Ya. Entonces, tenemos dos tipos. En la necrosis tubular aguda nefrotóxica, nefrotóxica, tóxica, tóxica. Imagínate algo tóxico. ¿Quiénes son los tóxicos? Los fármacos, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos acá? Los aminoglucósidos, los más frecuentes, ya son antibióticos. La amfotericina B y las sustancias de contraste. La sustancia de contraste es una sustancia que se utiliza para sacar resonancias o tomografías y para poder ver mejor. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no? Que siempre veamos que el paciente no tenga problemas con el riñón, porque lo contrario, estos medicamentos como la sustancia de contraste están contraindicados, ¿no? Y luego, la más frecuente, que es la que vamos a explicar ahora, es la necrosis tubular aguda isquémica. Bien. ¿Qué va a pasar aquí? Recordemos que las prerrenales, ¿no? Que es porque había disminución del volumen circulante efectivo. Si hay una disminución del volumen circulante efectivo, va a haber hipoperfusión, ¿no? O sea, menor oxígeno en tejidos. Y si hay menor oxígeno en tejidos, va a haber isquemia y luego necrosis, ¿no? Entonces, esta necrosis tubular isquémica, que es una causa intrarrenal, muchas veces es a causa de una prerrenal, ¿no? O sea, si la prerrenal no se arregla, si yo no, por ejemplo, le doy líquidos o arreglo el problema de fondo ahí, pasa o pasaría o evolucionaría a una necrosis tubular isquémica que ya es intrarrenal, porque ya empieza a perjudicar, bueno, ¿no? Al parénquima del riñón. Y, bueno, se divide fisiopatológicamente en tres pasos, ¿no? Como que primero la injuria tubular, la injuria endotelial y la inflamación intrarrenal. Ya, para empezar con la injuria tubular, ¿qué va a pasar? Como mencioné, va a haber isquemia, ¿no? ¿Por qué? Va a haber poco oxígeno que está llegando al riñón, ¿no? Y que haya poco oxígeno va a hacer que las células de los túbulos, por ejemplo, acá tenemos el túbulo proximal, ¿no? Estas células de los túbulos, al no tener oxígeno, empiezan a morir, ¿no? A necrosarse y empiezan a perder la polaridad, su citoesqueleto se va destruyendo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se empiezan a desprender, como ven, se está cayendo, se está desprendiendo, se está como que cayéndose, ¿no? Como cuando una flor se marchita y empiezan a caer sus hojas, ya igualito. Ya, entonces eso es lo primero que va a pasar. Se va a desprender y ¿qué va a pasar? Ese no es el único problema, sino que van a empezar a obstruir el túbulo contorneado proximal. O sea, se van a empezar a acumular y van a formar un tapón. Ahí, como ven acá, ¿no? Está hecho un tapón lleno de células muertas que están ahí, ¿no? Y ya. Y luego, ¿qué va a pasar? Aquí no hay ningún problema, ¿no? Porque aquí se sigue filtrando, se sigue filtrando, se sigue filtrando. Entonces, eso que se va filtrando, claro que disminuido, ¿no? Porque viene del problema prerrenal y todo eso. Igual va a haber filtración en pocas cantidades, pero va a haber, ¿no? Y esa filtración que va a haber, que se va a ir acumulando acá, va a ocasionar que esto empiece a tener un flujo retrógrado, ¿no? Porque no va a tener a dónde irse, porque acá hay un tapón de células tubulares muertas, ¿no? Va a empezar a tener un flujo retrógrado y por las áreas en donde ya no hay células tubulares o áreas denudadas, ¿no? Por ejemplo, aquí que no hay células tubulares o aquí, donde está señalando la flecha roja. Va a empezar a haber un flujo retrógrado, ¿no? Y no solamente eso, sino que va a pasar al intersticio, ¿no? El intersticio que son, bueno, no, lo que está acá al costado, tenemos que por aquí hay otras células, las células del intersticio, ya empiezan a llenarse de el filtrado glomerular que está acá, que se ha rebosado, que está ya yéndose retrógradamente, va a salir el intersticio.
¿Ya? Entonces, se va a empezar a llenar aquí y va a haber edema intersticial, o sea, el tejido se va a llenar de líquido, va a formar un edema intersticial. Ya, a este proceso, ¿no? A este proceso por donde sale esta filtración, ¿no? Por el aumento de la presión, porque obviamente acá está lleno de agua, por aumento de presión, que sale por las áreas denudadas, se le va a llamar backleak, ¿ya? Backleak, eso se le denomina el backleak. Al flujo retrógrado, ¿no? Por las áreas denudadas debido al incremento de la presión que hay en los túbulos, ¿no? Por una obstrucción tubular. ¿Ya? Luego, viene lo que es la injuria endotelial, ¿no? ¿Qué va a pasar en la injuria endotelial? Lo que va a pasar es que va a haber una vasoconstricción. ¿Vasoconstricción por qué? Porque va a haber la vasoconstricción de la arteria deferente, luego también la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque como va a haber la hipovolemia, ¿no? Disminución de la presión arterial, va a haber este estado de inflamación, lo que va a pasar es que se va a activar, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a empezar a vasoconstringir. Y va a empezar a reabsorber sodio, reabsorber sodio, reabsorber sodio, reabsorber sodio. Y el sodio no pasa solo, no pasa con agua. Entonces empieza a aumentar la presión, el edema que está acá afuera también aumenta. Y no solo eso, sino que el edema que está, imagínense, esto de acá, imaginemos que es tejido intersticial, que está edemoso, está lleno de líquido, líquido. Empieza a presionar el túbulo, ¿ya? Va a haber compresión peritubular. O sea, el túbulo estaba así, pero hay edema que lo está presionando y disminuye la luz tubular. Y eso empeora, ¿no? Empeora porque habría más presión tubular, más flujo retrógrado, más inflamación. ¿Ya? Más inflamación. Y bueno, ¿no? La inflamación, ¿cómo se explica? De que estas células al morir, ¿no? Las células tubulares al morir y desprenderse empiezan a liberar patrones moleculares asociados a daño, ¿ya? Que son unas sustancias que liberan las propias células que están dañadas, como para decirle al organismo, a lo que está afuera, oye, estoy siendo lastimada, como que tengo un daño, tengo un daño, tengo un daño, tengo un daño, actívate este sistema inmune, ¿no? Para que, bueno, no intervengas con el proceso de inflamación. Entonces, esas células que están dañadas liberan sustancias que les dicen a las otras células o a los otros tejidos, oye, estoy teniendo un daño, ¿no? Que son como sustancias autólogas tóxicas, ¿no? O sea, de las mismas células liberan sustancias que son obviamente tóxicas, ¿no? Porque dicen, oye, estoy teniendo un daño, apórtate, ¿no? Y son reconocidas por receptores, ¿no? TLR son receptores que, bueno, van a identificar a estos DAMs, ¿no? Y van a llevar a cabo señalizaciones intracelulares que van a llevar a el aumento de de las interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6, leucocitos para la inflamación, ¿no? Integrinas que también son moléculas de adhesión para para los leucocitos. Y ya, por último, ya para terminar, la injuria postrenal. La postrenal es la más simple, la menos frecuente también. Postrenal, porque es después de los riñones, ¿no? Y después de los riñones, ¿quiénes están? Los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber ahí para que no pase más el líquido? Una obstrucción, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una obstrucción a nivel uretral, tendría que ser, ¿no? A nivel ureteral puede ser un cálculo. Pero este cálculo, si es unilateral, ¿ustedes creen que va a haber disminución de la diuresis? Si solo es aquí, si por aquí no pasa, pero por aquí sí. No, no, claro, no, porque igual voy a tener otro camino por el cual, otro riñón que va a estar compensando, ¿no? La salida de orina. Pero en muy raros casos, ¿no? Si los cálculos son bilaterales, ahí sí yo estaría hablando de que podría hacerse a causa de esto una injuria postrenal. Por eso acá nos ponen urolitiasis bilateral. También puede ser a causa de tumores que tal vez estén comprimiendo, ¿no? Los uréteres, o por estenosis de estos mismos, ¿no? Por problemas de tumores. Y ya a nivel uretral, el ejemplo más frecuente es la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Acá, benigna, benigna. Ya, ¿por qué? Porque
Esta es la próstata, acá está la uretra, ¿no? Tenemos acá está la uretra y la próstata. Y si empieza a crecer esta próstata, empieza a crecer y empieza a ocluir la uretra, ¿no? Empieza a ocluir la uretra, lo empieza a hablar, la empieza a aplastar, ¿no? Y empieza a colapsar, hasta el momento en de que ya no pase más líquido, más orina por ahí. Entonces esa orina va a tener un flujo retrógrado, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando. Y así, así, ¿no? De manera retrógrada, hasta hacer injuria renal aguda. Y si no se trata, ¿no? Si es prolongado, si se hace crónico, ya pues se vuelve una enfermedad renal crónica, ¿no? Y ya. Bueno, acá nos hablan de los tumores que ya mencioné. Y listo. Si tuvieran alguna pregunta, encantada de responderles. O si no, ya, ¿no? A manera de resumen, ¿no? La insuficiencia renal aguda, que vendría a ser el cese súbito, ¿no? La función renal. Ya sabemos los valores de criterio. Que la creatinina sérica sea mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas, o que sea mayor, igual a 1.5 de la creatinina sérica basal. Y que también la diuresis, ¿no?, esté disminuida, ¿no?, sea menor a 0.5 mililitros por kilogramo de peso dentro de las 6 a 12 primeras horas. Y bueno, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, que disminuye la filtración glomerular, por lo tanto, si no se filtra la sangre, aumentan los desechos, aumentan los iones hidrogeniones, aumentan los solutos, ¿no?, y nos causa la uremia, ¿no? Por ejemplo, si aumentan los desechos, aumenta la creatinina, la urea, aumenta el ácido úrico, aumenta, no sé, si tomo algún medicamento, no se va a filtrar de la manera correcta, va a aumentar y va a acumularse en mi cuerpo. Las alteraciones electrolíticas, ya saben por qué, porque los solutos no se llegan a filtrar del todo bien, entonces puede haber hipercalemia, por ejemplo, hipercalcemia, ¿no? Y trastornos de ácido base por los iones hidrógeno, ¿no? Y acá una imagen bonita, ¿no? Prerrenal, cuando hay disminución de la perfusión renal. Intrínseca, cuando es el riñón el que está mal, ¿no? Ya sea túbulo, glomérulo, vasos sanguíneos o intersticio. Y postrenal, cuando hay una obstrucción por fuera, ¿no? Por fuera del riñón, a nivel de la uretra o a nivel de los uréteres. Y listo. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, la hacen, o si no, Nicole ya les está pasando el post. Sí, muchísimas gracias, Hilary, por ayudarnos justamente en esta ponencia. De parte del comité de CEPESCOMI, te agradecemos un montón poder ayudarnos el día de hoy. Por último, chicos, ¿tendrían alguna duda, alguna consulta, sugerencia, acotación? Si no, en todo caso pueden escribir por comentario, que estuvo excelente. Ahí está, gracias. Si no, se puede también decir que está todo claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, me alegro un montón que todos hayan podido entender justamente el día de hoy. Igualmente, reitero, muchas gracias, Hilary, por el día de hoy. Estuvo buenísima tu ponencia. Y bueno, sí, antes de pasar lo que es el post-test, recuerden, chicos, que también esta semana tenemos como último, para acabar con la especialidad de nefrología, el día viernes tenemos lo que son casos clínicos para poder llevar más que nada a la práctica. Y los casos clínicos ya vienen siendo componentes que son doctores. Justamente este viernes tenemos la ponencia con un doctor llamado el doctor Soto, que es un capazo. Ya de aquí algunos lo deben de conocer, dicta muy bien, así que espero también verlos justamente el día viernes, ¿no? Asimismo, también llegarles a, por ejemplo,